Vamos a jugar a esto. Buenas. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living. Hace muchísimo. And our plates were never empty. Then, the war came. Espérate. Chale, chale, chale. Ay. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Vamos a ver qué tal. En su juego, en su momento, este juego fue muy meme porque estaba hiper bugueado cuando era un early. Está hiper mal. Me apetece ver ahora que es la 2.0 qué tal está. Ok. A ver. Un segundito. Que me han petado WhatsApps. Puño. Puño. Literalmente yo. It's a matter of good or bad. If I were to say what I value the most in life, I would say people. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Así que no eres un... Bueno, por un segundo pensé que lo había perdido. Pero tus ojos te pareces a él. Lo siento, debes haberme confundido con alguien. Soy nuevo por estos lares. En realidad, acabo de llegar al valle. Mi nombre es Razimir. Soy... Eres hijo de Wanda, ¿no? El sobrino de Jordan. ¿Qué? ¿Conocías a mi madre? Realmente no. Yo la conocía en realidad. En realidad, nunca nos conocimos. Quería mantener a su familia separadas.
Creo que no lo entiendo. Tú, espera. ¿Qué quieres decir con la conocida? ¿Ella está bien? Espero que los... Que lo sea ahora. Donde sea que sea. Perdí a mis padres en la guerra. ¡Hola, señor! Maldita sea este mundo. Supongo que nadie es tan cruel como... ¿Eh? Que puede ser tan cruel como hermoso. Lo siento. Lo siento, mi niña. Nadie debería perder a sus seres queridos en una edad tan temprana. Está bien, ellos han muerto para que... ¡Cállate, niño! Para que yo pueda vivir. Y... Señor, ¿qué le pasa? Voy a hacer lo mejor que pueda para esta vida. Chal. Sí, realmente no quiero hablar de eso. Quiero honrar sus secretos. Eso es muy maduro por tu parte. Estoy seguro de que estarían orgullosos de escuchar eso. Has mencionado a mi tío Jordan. En realidad, vine aquí buscándolo. Oh, Razimir, odio ser el portador de malas noticias. Tu tío Jordan ya no está con nosotros. Falleció hace 3 años. Lo siento mucho, entiendo cómo te debes sentir. Era un querido amigo mío. Así que eso es todo. Soy el único que queda. No digas eso. ¡Eh! ¡Mírame! Este valle está lleno de gente de buen corazón, que con gusto te ayudarán en lo que necesites. Y yo soy uno de ellos. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Eres libre de ir donde quieras y empezar una nueva vida. Por la presente te concedo el permiso del castellano para construir y cultivar en cualquier terreno no utilizado del valle. Constrúyete una casa y mira lo que te depara el futuro. Puedes incluso construir un pueblo entero si te place. Hay muchos viajeros de paso. Tal vez alguno de ellos quiera unirse a tu asentamiento. ¿Así de fácil? ¿Puedo tomar la tierra de forma gratuita? Bueno, tendrás que pagar impuestos al rey anualmente, pero aparte de eso, eres libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando no infrinjas la ley, por supuesto, o al menos si no te pillan haciéndolo. Suena increíble. El valle también parece precioso. Creo que me quedaré aquí y veré qué me depara el destino. Me alegro de oírlo. Puedes encontrar recursos por toda la tierra. Coge unas cuantas piedras y palos en el suelo y hazte con un hacha sencilla. Con ella podrás cortar árboles y convertirlos en troncos. Luego puedes crear un martillo de madera que será crucial en el proceso de construcción. Seguro que le coges el tranquillo. Ok. Cuando te construyas una casa, vuelve a Gostovia y habla con mi mujer, Dobroniega. Ella administra la taberna. Pídele que te alimente. Debes estar hambriento. Y luego coge unas cervezas para los dos y vuelve. Te comentaré algunas historias sobre Jordan. Eso me parece un buen plan. Ok. Ever done an inquest for the king? It's nice to meet you. ¿Puedo ayudarte en algo? Ok. Quiero la comida de eso porque tengo. No debería ser muy difícil tampoco. Vale. Tengo que pillar literalmente en 2 piedras de mierda, o sea, no me tiene que costar demasiado. Good thing that we have this whole planting the seed process.
Esta piedra no la puedo coger. Esta sí. Vale. Tengo que tomar. ¿Y mi inventario cuál es? Inventario. Puedo llevar 35. Cada tronco pesa 8. Ay, joder. El martillo de madera me lo puedo crear ya. Ay. Vale. La paja. ¿Dónde cojo la...? ¿Puedo robar trigo? Oh, it's you again. See you soon. ¿Dónde cojones consigo pasar? Hmm.
A ver, ya que estoy, voy a hacerme... un pico. Pesa 2 kilos cada tronco. Dos piedras. Pero no te preocupes que yo ya... ¿Ves? Ya no tengo tanto peso. Era obvio. ¿Dónde cojones se consigue? ¿Consigo yo esto, tío? Ay.